On your mark, get set. Right. ¿Hay alguna manera de llegar al superhombre? Jesús, Krishna, Hércules, Ulises, Perseo, etc. ¿De dónde obtuvieron sus poderes? ¿Cómo hicieron esos milagros? ¿Es posible llegar a ser como ellos? ¿Podría usted explicarnos cuál es la más importante forma de la energía de la que dependen los seres humanos? Sabemos que todos los seres humanos dependen de la comida para sobrevivir. Sin embargo, ¿qué pasa realmente con la comida que hemos tomado? La comida pasiva del plato pasa por muchas transformaciones, refinamientos y sutilizaciones que se procesan dentro de la escala musical do, re, mi, fa, sol, la, si. Cuando estamos masticando los alimentos, resuena el do. Al pasar por la laringe, dan el re. Después, al descender a la región del estómago, dan el mi. Ya cuando comienza el proceso del hígado y del bazo, dan el fa de la creación. La nota sol se procesa con la actividad del páncreas y del colon. La nota la es cuando ya los principios vitales entran en la sangre. El si, que es la nota más elevada, se da cuando ya se elabora ese elixir de energía sexual maravillosa. El ens seminis. El ens seminis es también llamado hidrógeno sexual Si-12. O el azogue en bruto de los alquimistas. Es incuestionable que todo tipo de comida acaba transformándose en el hidrógeno sexual, o hablando sencillamente, en energía sexual. La energía sexual se transforma en otros tipos de energía y gobierna el funcionamiento del cuerpo humano. Por lo tanto, esta es la más importante forma de energía de la que depende el ser humano. Pero hemos estudiado que la comida se divide en sus componentes de vitaminas, minerales, grasas, carbohidratos, etc. Como quiera que Einstein ya demostró científicamente que la materia es susceptible de transformarse en energía y que la energía puede transformarse en materia, E igual a m por c al cuadrado, a nadie extrañará hoy en día que la comida pueda convertirse en energía sexual y la energía sexual pueda convertirse en otras energías. Vean ustedes un pozo de agua en el camino, con el calor del sol se va evaporando y por último se convierte en nubes, y en última síntesis en energía, en rayos y truenos, que no es sino otra forma de energía. Lo mismo sucede con el ens seminis, la entidad del semen, el licor seminal, o en otras palabras, el esperma sagrado. ¿Cuál es la importancia del esperma o ens seminis? ¿Y cómo aplica esto a la mujer? Estamos usando la palabra esperma en sentido general para describir la energía sexual de todos los seres humanos. Hoy se tiene la tendencia a considerar al esperma como una sustancia que excretan nuestras glándulas endocrinas. Sin embargo, el esperma es sagrado, porque en él está contenida nuestra verdadera identidad.
es nuestra semilla de la que nacemos y crecemos. Los alquimistas medievales veían en el esperma el vitriol. Dicha palabra deriva de la frase «visita el interior de nuestra tierra», que rectificando encontrarás la piedra oculta. Pero, ¿a qué piedra se referían los alquimistas medievales? A la famosa piedra filosofal. Tal piedra hay que fabricarla. No hay duda de que existen fórmulas para su fabricación. Ciertamente, esas fórmulas estriban en saber transmutar la libido sexual. Es decir, convertir el esperma en energía. Si con el enseminis podemos nosotros dar vida a un hijo, si con el enseminis podemos reproducir la especie, si con el enseminis podemos llenar de millones de seres un mundo, entonces, aunque parezca imposible, es cierto y de toda verdad que con el enseminis, la entidad del semen, podemos darnos vida a sí mismos y convertirnos en verdaderos superhombres o supermujeres en el sentido más completo de la palabra. Maravilloso. ¿Podría explicarnos cuál es la ciencia que hay detrás de todo esto? Hablando desde un punto de vista estrictamente científico, diremos que el esperma sagrado, al no ser eyaculado, se convierte en eso que se llama nodo. Los nodos son energía, electricidad trascendente. Con ayuda de ciertos mantras, la energía sexual asciende entonces por determinados canales ultrasensibles de la espina dorsal hasta el cerebro. Ese tipo de energía se desarrolla y diluye en la masa cerebral, abriendo con esa fuerza el poder que se halla en la psiquis. Se hace necesario seminizar el cerebro, porque es muy sabido por los hombres de ciencia que solamente está trabajando el 3% del cerebro. El resto está inactivo. Si con el poquito de cerebro que está activo hemos logrado producir cierto nivel de progreso, ¿qué tal si nosotros regeneráramos el cerebro, si pusiéramos en actividad todas sus áreas? Entonces podríamos transformar este mundo, cambiarlo, hacerlo maravilloso. Pero hay que regenerarlo, hay que seminizarlo. Cerebrizar el semen y seminizar el cerebro. He ahí la clave. Es posible seminizar el cerebro. Los grandes músicos de antaño, por ejemplo, Beethoven, Mozart, Chopin o Liszt, fueron hombres que tuvieron el cerebro muy seminizado. Hombres que dieron a su cerebro capacidades extraordinarias, que utilizaron el mayor porcentaje de las áreas cerebrales. Aún Einstein tenía un 10% de su cerebro funcionando. Sin embargo, hoy en día el cerebro humano se ha degenerado demasiado y no nos damos cuenta de ello. ¿Por qué se ha degenerado el cerebro? Se ha degenerado sencillamente porque durante varios siglos nosotros hemos estado extrayendo de nuestro organismo la entidad del semen. No la hemos extraído únicamente para dar vida a otras criaturas. En verdad que no. La hemos extraído porque nos ha gustado. Porque es un gran placer. Eso es todo. Por eso nos hemos dado gusto en la lujuria. En lechos de placer, gozando a lo lindo. Pero el que ha sufrido las consecuencias ha sido el cerebro. Y ahora sucede que muchas áreas no están trabajando. Es bastante preocupante la información que nos está dando usted. ¿Es posible revertir este proceso? Sí, es posible regenerar el cerebro. Pero para regenerarlo hay que transmutar la entidad del semen, convertirla en energía. Cuando el esperma sagrado se transforma en energía, se producen cambios psicosomáticos extraordinarios. Bien sabemos lo que son esos vasos hormonales de nuestras gónadas. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo pasan las hormonas de vaso en vaso? ¿Cómo a lo largo de los cordones espermáticos llegan hasta la próstata? Bien sabemos lo valiosa que es la próstata. Allí se producen las más grandes transformaciones de la entidad del semen y la creación de hormonas que, por último, entran en el torrente sanguíneo. Las hormonas sexuales, por ejemplo, entrando en el torrente sanguíneo, realizan prodigios. Cuando tocan a las glándulas endocrinas, sea la tiroides, sea la paratiroides, sean las suprarrenales o la timo, etc., las estimulan. Hacen que esos pequeños microlaboratorios produzcan más hormonas. Y esas hormonas producidas por todas las glándulas en general
enriquecen el torrente sanguíneo en forma extraordinaria. Entonces desaparecen las dolencias, desaparecen las enfermedades. ¿Qué tiene esto que ver con que desaparezcan las enfermedades? ¿No son algo normal en el proceso de envejecimiento del ser humano? ¿Saben ustedes realmente qué es la vejez? Posiblemente piensen que esta está relacionada con los años, con el tiempo. Sin embargo, eso que se llama tiempo no es más que una ilusión de la mente. La cruda realidad de la cosa, mis caros amigos, es que hay células que se han dañado, se han deteriorado y se han eliminado y reemplazado por células nuevas. Entonces decimos, es cuestión de la edad, pero es cuestión de células y no de edad. Los hombres comunes y corrientes no dejan ni siquiera un segundo ascender los zoospermos hasta la próstata. Desde las vesículas seminales los eliminan para la satisfacción de sus impulsos brutales. En esas circunstancias, el cerebro se degenera terriblemente por la falta de ascenso de hormonas. No recibe hormonas sexuales y pierde su capacidad de acción. Las facultades latentes en el hombre se atrofian porque no hay estímulo suficiente de las hormonas sexuales. Además, la fuerza sexual es la que produce en el feto el fenómeno de mitosis. Mitosis es la división de las células en la gestación humana o animal. Bien, la presencia de la energía creadora hace que la célula original, que tiene 48 cromosomas, se divida en dos, que las dos se dividan en cuatro, y las cuatro en ocho, etc. Formándose así los tejidos, los órganos y demás. Ese es el proceso de gestación, de formación de las criaturas entre el vientre materno. Quiero decirles que las hormonas sexuales activas en la sangre, cargadas de electricidad y de magnetismo, producen en el organismo humano adulto los procesos de mitosis, es decir, nuevas divisiones de células, formación de nuevos tejidos, etc. Así es, desde un punto de vista biológico, esto explica las diferencias entre los jóvenes y los mayores. Un joven produce grandes cantidades de hormonas sexuales, zoospermos por montones. Todos esos zoospermos transformados en hormonas van al cerebro y lo renuevan. Por eso los jóvenes tienen un modo de pensar revolucionario y se abren a lo nuevo, etc. En cambio, los pobres viejos que ya gastaron el esperma sagrado están francamente amolados. Ya producen muy pocos zoospermos y los pocos que producen los eliminan de su cuerpo, esos zoospermos para la satisfacción pasional de un momento. Lo peor de todo es cómo esto afecta a la próstata. Ustedes habrán notado que los pobres mayores degenerados siempre están operados de la próstata, debido a sus abusos. Esto es así, y quiero que ustedes lo entiendan clara y definitivamente. Así que usted está diciendo que si no malgastamos nuestra energía sexual y la transformamos en hormonas, podemos incluso revertir o retrasar el proceso de envejecimiento. Sí, por supuesto. Se sorprenderán de saber que conservar la energía sexual y transmutarla era el comportamiento normal en la historia de varias civilizaciones poderosas. Y podrá usted ahora comprender por qué en las antiguas civilizaciones se solía vivir cientos de años con cuerpos sanos. ¿Qué procedimientos seguían para vivir largo tiempo con cuerpos sanos? Será un placer enseñarles un singular y especial artificio que también enseñaron los alquimistas medievales a sus discípulos. El artificio que voy a enseñarles a ustedes también lo enseñaron los hombres de ciencia, como Bram Sequard en los Estados Unidos. Lo enseñó el doctor Krumheller, médico coronel de nuestro ejército glorioso mexicano. Lo enseñó también Jung. Lo enseñaron las escuelas asiáticas del tantrismo oriental. El doctor Krumheller daba en latín la fórmula. En síntesis, definiríamos el artificio así: conexión del lingam yoni sin derramar jamás el ens seminis. ¿Qué se entiende por lingam? El órgano sexual masculino es el falus griego. ¿Qué se entiende por yoni? El órgano sexual de la mujer. ¿Eso es todo? ¿Así de simple? La sociedad Oneida en Estados Unidos experimentó con esa fórmula.
unas 25 parejas, hombres y mujeres, durante cierto tiempo se les ordenaba copular, pero sin la eyaculación de la entidad del semen. Luego se les sometía a estudios clínicos en los Estados Unidos. Se logró observar la seminización completa del cerebro, el aumento de hormonas en la sangre, la mejora completa del organismo, la fortificación de la potencialidad sexual, etc., y muchas enfermedades desaparecieron. Ahora lo entiendo. Pero, ¿por qué tiene esta energía tanto poder sobre nuestra vida? La fuerza sexual nos puso sobre el tapete de la existencia. Y eso no me lo pueden ustedes negar. Nosotros existimos, vivimos, gracias a que tuvimos un padre y una madre. En última síntesis, la raíz de nuestra propia vida está en la cópula de un hombre y de una mujer. Ahora bien, si la fuerza sexual tuvo poder para traernos a la existencia, es también la única que tiene autoridad para transformarnos radicalmente. En el mundo hay muchas ideologías, en el mundo hay muchas creencias, y cada cual es libre de creer en lo que le dé la gana. Pero la única fuerza que tiene autoridad para transformarnos es la que nos creó. Aprender a manejar esa energía maravillosa del sexo significa hacerse amo de la creación. Por eso diría yo a ustedes, con entera claridad, que si un hombre aplica esta simple fórmula, al hombre, a la larga, se transforma en superhombre. Este fue el caso de hombres como Hermes Trismegisto, o Quetzalcóatl, o el Buda, o Krishna, como el mismo Yeshua Ben Pandirá, que no es otra cosa que el gran Kabir Jesús. Sí, tiene sentido. ¿Qué otras ventajas tiene usar la energía sexual de esta manera? Lo incorrecto es usar medios artificiales o no naturales para detener el flujo de la energía sexual. Por estos tiempos de crisis mundial y explosión demográfica, existen por ahí tres sistemas absurdos para el control de la fecundación. A. Físico. B. Químico. C. Biológico. Estos incluyen espirales, preservativos, membranas, operaciones de vasectomía, píldoras, etcétera, etcétera. Es obvio que todos los procedimientos anticonceptivos causan muchas veces daños orgánicos irreparables y rebajan en forma radical la ética humana y conducen a la degeneración. Muchos anticonceptivos usados por la mujer producen cáncer. Las píldoras anticonceptivas y otros elementos químicos y biológicos destruyen los lisosomas de zoospermos y óvulos, originando entonces criaturas enfermas, locos, paralíticos, sordomudos, ciegos, idiotas, etc. El mejor sistema anticonceptivo que existe es el de no llegar jamás al espasmo, al orgasmo de la fisiología orgánica. Obviamente, durante la cópula química o metafísica, cualquier zoospermo maduro puede escaparse y realizar una fecundación. No hay necesidad de derramar millares de zoospermos para realizar una fecundación. Este es el único sistema sano para resolver el gravísimo problema de la expansión demográfica. A través de la historia, se ha intentado conservar la energía no practicando sexo. Esto ayuda a conservar la energía. Si no se utiliza el esperma para la reproducción de la raza y tampoco se transmuta, sino que únicamente se practica la abstención, el celibato forzado y nada más, entonces ese esperma involucionará o degenerará. En la mujer las secreciones sexuales involucionarán también. La involución de las secreciones sexuales da lugar a cierto tipo de vibraciones malignas, conocidas en el esoterismo como vibraciones veneni osquirianas. Cualquier persona abstemia, ya envenenada por estas perversas vibraciones, sufre tremendas catástrofes biológicas, fisiológicas y psíquicas. Y a la larga, ponen en actividad el abominable órgano undartiguador, la cola de Satán. Un átomo situado en el coxis dirige la fuerza creadora hacia abajo, convirtiéndose internamente esta en una especie de cola o apéndice satánico. Así pues,
El resultado de semejante abstención absurda siempre es la fatalidad. ¿Por qué comenzaron las prácticas de abstinencia si son tan peligrosas? No quieren comprender, los equivocados sinceros, que quien quiera subir debe primero bajar. En los mundos infiernos viven muchos ascetas equivocados, muchos abstemios que renunciaron al sexo sin antes haber fabricado sus cuerpos solares. Los cuerpos solares son cuerpos divinales, con los que se puede investigar conscientemente en las dimensiones superiores de la naturaleza. Estos solo se fabrican en la novena esfera, practicando el Saha Maituna, el sexo tal como se ha explicado. Una persona que posee estos cuerpos ha logrado el nacimiento segundo. Ese nacimiento del cual habló Jesús a Nicodemo. Vemos pues que el primer nacimiento ocurre en la matriz. Y para el segundo nacimiento tenemos que volver a la matriz de nuevo, volver a nacer. Sin embargo, para el segundo nacimiento la energía sexual tiene que transformarse en algo superior, en energía espiritual por medio del amor. Se puede renunciar al sexo después de lograr el nacimiento segundo, pero no antes. Comprendido. Esto es algo serio. Por lo tanto, es importante transformar la energía sexual porque si no, involucionará. Ahora, ¿podría decirnos, por el bien de los solteros, cómo pueden transformar sus energías sexuales? Vamos a explicar un ejercicio que pueden realizar tanto solteros como casados. Sentaos cómodamente. Al estilo oriental, con las piernas cruzadas, o al occidental, en un cómodo sillón. Relajad vuestro cuerpo como los niños lo relajan. Inhalad profundamente, muy despacio. E imaginad que la energía creadora sube por los canales espermáticos, hasta el cerebro. Pronunciad el mantra HAM, así. Exhalad corto y rápido, al tiempo que pronunciáis el mantra SAH. Indubitablemente, se inhala por la nariz y se exhala por la boca. Al inhalar, habrá de mantralizarse la sílaba sagrada HAM. Mentalmente, pues está inhalando por la nariz. Más al exhalar, se podrá articular la sílaba SAH en forma sonora. Durante la meditación, uno necesita imaginar la energía creadora en acción. Hacer subir la energía hacia el cerebro en forma rítmica y natural mediante la vocalización del mantra HAM SAH. No olvidando sincronizar las inhalaciones y las exhalaciones de aire en perfecta concentración. Armonía y ritmo. HAM SAH es el tercer logos. ¿Cómo podríamos saber que estamos usando esta técnica correctamente? Con esta práctica llega el momento en que la energía fluye hacia adentro y hacia arriba. Es claro que la energía creadora, así organizada, en forma centrípeta, se convierte en un instrumento extraordinario para la esencia, para despertar conciencia. Les estoy enseñando legítimo tantrismo blanco. Esta es la práctica que usan las escuelas tántricas de los Himalayas y del Indostán. Es la práctica mediante la cual se puede llegar al éxtasis, al samadhi o como lo quieran denominar, con el gradual despertar de la conciencia y con el progreso hacia la meditación profunda y el samadhi, se consigue encontrar la paz y felicidad. Por lo tanto, la energía creadora combinada con la meditación sirve para el despertar de la conciencia. HAM SAH es la clave. De hecho, en la antigua cultura hindú, se puede ver que la diosa Sarasvati, la diosa del conocimiento, está siempre cabalgando sobre un Hamsa. Tal Hamsa, el vehículo de la diosa del conocimiento, no es sino este mantra HAM SAH. Necesitamos transmutar el esperma en energía para despertar el fuego sagrado, o Kundalini, y hacerlo subir a lo largo de la espina dorsal hasta el cerebro. Solo así será posible despertar todas nuestras facultades y poderes. La salvación del hombre reside exclusivamente en la médula y en la energía sexual. Todo lo que no sea por allí es perder lamentablemente el tiempo.